Good afternoon. Hello, how are you? Hello, Miss Nuria, Miss Hello. Loida. Welcome, everyone. Hello. Hello. Thank you. Okay, so let's get started, girls. Here we go. Let's see. Tell me, have you been working in the platform? ¿Han estado trabajando en la plataforma? Vamos a Sí. verificar. ¿Cómo estamos por acá? Miss Nuria. Ok. Pero aún no terminan, ¿verdad, chicas? No terminan el Bien. trabajo en la plataforma. Sí, Porque ya terminé. quienes ya terminaron ya pueden descargar el diploma. Ya hicieron el examen final también. Yo sí. Bien, entonces ahí ya pueden verificar si ya tienen el diploma, ¿verdad? Porque recuerden que también va junto con las asistencias, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale. Entonces ahí en el progreso, verifiquen al finalizar la clase, ¿verdad? En el progreso a ver si ya está disponible el diploma para que lo puedan descargar. Y si no, sería ya el último día, ¿de acuerdo? Que sería pasado mañana, ¿sí? Porque ahora es nuestra clase número 6, nos faltarían dos, la de mañana y la de pasado mañana, ¿de acuerdo? Sí. Bien, entonces comenzamos. Mientras se unen los demás, porque siempre nos hace falta tiempo para practicar, ¿verdad? ¿Sí? Les voy a comenzar presentando la PPT para ver si recordamos lo que trabajamos en la clase anterior. Que fue el martes de la semana pasada, ¿verdad? Bien distante, ¿sí? Sí. Okay. Veamos. Welcome. Our first activity is as every single day, the welcoming, la bienvenida. Vamos a leer los objetivos, vamos a tener una retroalimentación, un repaso para que recordemos lo que vimos en la clase anterior y conectarnos con la temática de este día. Continuamos con Word Power Activities y el cierre de la clase, que sería el Wrapping Up. Entonces, tenemos acá los objetivos. ¿Quién de las dos me va a ayudar a leer, Loida o Nuria? Una nada más que me ayude a leer los objetivos. El Yo. específico. Ok, Nuria, go ahead, please. Specific objective. Perdón, by the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different activities. Okay. You will learn vocabulary for discussing different activities. Okay, thank you. So we have that our specific objective class is that by the end of this class, when we finish this class, you will learn vocabulary for discussing different activities, and it is the same class objective. Okay, so thank you very much, Miss Nuria. And then we move to the next slide. Y acá miren el recordatorio para tareas y evaluaciones de sus compañeros que no sé por qué no se han conectado. ¿Será porque hoy es día de pago y andan haciendo, ¿verdad? Sus quehaceres, pero saben que el compromiso con la clase, ¿sí? Hoy, mañana y pasado mañana. Entonces, recordamos acá que es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones, ¿sí? Para poder completar el curso satisfactoriamente. Esto es necesario y se les recuerda todos los días que tenemos reuniones en la clase y también se les recuerda vía WhatsApp, ¿sí? Por medio de la administración y nosotros acá en la clase. Entonces, las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase para que no se les vaya acumulando, pero ustedes son de las personas más responsables. Los demás son los que tendrían que estar trabajando y están ausentes. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completadas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a ISACORP semanalmente, ya lo saben ustedes. Y el material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital, sí, lo que les compartimos, ¿verdad? Ahí vía WhatsApp.
Entonces tenemos acá, miren, ya estamos en la semana 4. Quienes vayan atrasados tendrían que ir ya por la sección 5 y el examen final que tendría que estar completado para mañana, ¿sí? Para que puedan tener derecho a su diploma junto con la asistencia. Pero ustedes ya lo completaron, no hay ningún problema. Bueno, acá las normas de convivencia ya sabemos, tal cual como estamos en silencio, ¿verdad? El micrófono, la cámara se espera que esté encendida durante toda la sesión. El nombre completo, tal cual como lo tienen, así como aparece en el DUI. La participación activa, el uso de los dos chats y siempre que vayamos a participar levantamos la mano y siempre, así como lo hemos estado haciendo desde que nos reunimos el primer día, mantener el respeto, ¿verdad? Sí. Y veamos. Permítanme que aquí Melissa está escribiendo. Entonces, ahí ustedes no trabajaron en la noche, porque acá cuenta Melissa que acaban de despertarse algunos que llegaron a las 9 de la mañana a la casa, dice. Bueno, ¿llegaron de Sí. trabajar o llegaron de celebrar por ser 15? ¿Qué De pasó? trabajar. De De trabajar. trabajo. Hacen Sí. turno de noche. Sí. Oh, ok. Bueno, entonces le vamos a invitar a que se únase a la clase. Porque sí, ¿verdad? Ah, no sabía que trabajaban en la noche. En mi entender, trabajaban en el día nada más. No. Oh, bien. Bueno, entonces, pero no hacen 24 horas seguidas. No. No, no. Ok. Eso nada más. Ok. Pero hoy, mañana y pasado no trabajan. No. Ah, entonces Hoy solo mañana es semana. indispensable. Tienen que estar temprano mañana en la clase, ¿verdad? Entonces, seguimos. Con el respeto, como siempre les digo, mutuo, ¿verdad? Y miren acá la asistencia. Mínimo del 80% para que tenga derecho al diploma, ¿verdad? Y el avance y desarrollo en la plataforma, mínimo también el 80% mínimo, pero se espera que lo hagan todo, ¿verdad? Para que tengan 10 y conectarnos en los horarios establecidos de 3 a 5 y tener la cámara encendida. Y ya saben, la hora clase es 60 minutos, igual 120. Trabajar en los ejercicios de la plataforma para poder obtener el diploma, pero ustedes ya creo que tienen derecho, chicas. Y continuamos. Vaya, miren, tenemos acá estas oraciones. ¿Se recuerdan ustedes que trabajamos el presente continuo, verdad? Sí, se recuerdan que lo trabajamos. Hola. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Vaya, vamos a hacer un repaso entonces. Permítanme, antes de entrar en esto. Vamos con el manual. Miren, les voy a recordar con el manual. Entonces, fíjense que nosotros, si ustedes se recuerdan, chicas, habíamos estado trabajando, miren, todo esto, ¿sí o no? Sí, ya lo vimos, los posesivos, sí se recuerdan. Uy, no sé si les estoy compartiendo, no, ¿verdad? No les estaba compartiendo, pero hoy sí ya les voy a compartir. Yo solita estaba viendo el manual. Miren, se recuerdan. Ya, en este momento hoy sí ya. Ya me pueden ver. Entonces, ¿se recuerdan que vimos esto, sí? De los Sí. colores, el presente continuo y esta conversación, sí se recuerdan, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Uy, ¿qué pasó aquí? Permítanme que aquí no sé qué pasó con este WhatsApp. In private, ¿qué es eso de in private? Permítanme. No sé por qué me lanzó acá una ventana de in private. No sé. Bueno, entonces miren, les voy a compartir nuevamente el folleto. Nueva pestaña in private. Me dice, yo no quiero, yo sola, en privado. Entonces voy a aumentarle acá un poquito para que lo vean mejor, ¿sí?
en este entender, señoritas, veamos. Estuvimos viendo los colores, estuvimos describiendo nuestras prendas de vestir, ¿sí se recuerdan? ¿Sí? Muy bien. Sí. Entonces, también vimos the colors, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple, ¿ok? Luego trabajamos esta conversación, ¿sí o no? Sí. ¿Sí la recuerdan? Ok, entonces la vamos a repasar un poquito para contextualizarnos y ubicarnos con el presente progresivo, presente continuo, ¿sí? Entonces tenemos acá, great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the platform. It's this new blue jeans. Whose are they? Oh, they are mine. Sorry. Now you are going to practice this. Loida, you read Pat. And Nuria, you read Julie. Okay? Let's begin. Comenzamos. Okay. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color it is? It's white. Here a light blue blouse. It is yours? No, it's not mine. White, it is mine. It's a disaster. Oh no, and our clothes are light blue? Here's the problem. It's this new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they are mine. Sorry. Okay. The only thing that I need to point is here's a light blue blouse. Is it yours? Because it is a question. You don't say it is. No, you say is it. Is it yours? No, it is not mine. Okay, and what color is it? No, it is. What color is it? Now let's switch roles. Now, Nuria, you read Pat, and Loida, you read Julie. Okay? Okay. Red or oh, perdón, red or clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It is white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it is not mine. White, it is mine. It is bright disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It is this is new blouse jeans. Whose jeans are they? Oh, they are mine. Sorry. Okay. So please repeat after me. Great. Great. Our clothes are dry. Our clothes are dry. Where is my new blouse? Where my new blouse? Where is my new blouse? Where is my new blouse? What color is it? What color is it? It's what white. It's white. Here's a light blue blouse. Here's a light blue blouse. Is it yours? Is it yours? No, it's not mine. No, it's not mine. Wait. It is mine.
It's mine. It's a disaster. It's a disaster. Oh no. Oh no. no. All our clothes are light blue. All our clothes are light blue. Here's the problem. Here's the problem. It's these new blue jeans. It's new blue jeans. Whose jeans are they? Whose jeans are they? They are mine. Oh, they are mine. Sorry. Okay, so here notice that we have you have mine, yes, whose jeans are they, whose, and we also have our, los pronombres posesivos, our, mine, our, yes. Entonces tenemos nuevamente mine, los pronombres posesivos, ¿sí? Estábamos viendo. Y las prendas de vestir que ya las trabajamos en la clase anterior, ¿sí? Entonces tenemos acá, miren, un repaso de los posesivos. ¿Se recuerdan de los adjetivos posesivos? Van al inicio de la oración, como cuando decimos my name is Loida Eunice López, ¿sí? Your name is Nuria Espinosa. These are his socks. Estos son sus calcetines. Her, para ella, su, pero de ella, ¿verdad? Le pertenece a ella. Singular, una persona, una niña, una mujer, una señorita. Our, plural para nosotros. Their, no their, no. Acá no pronunciamos la letra I, solo their. Y luego tenemos C. Van al inicio de la oración. Usted, adjetivo posesivo, my name, ah, my, your, his, her, it's, our, their. Pero los pronombres, mine, yours, his, hers, ours, theirs, nunca van al principio, van al final. These socks are hers. Estos calcetines son de quién? De ella. Y fíjense que para ella, hers, lleva una S. Para nuestro, o nuestros, lleva una S, o nuestras. También para de ellos, ¿verdad? De ellos lleva una S. Y decimos también para yours, miren. Mine cambia completamente. His se escribe igual. Lo único es el contexto de la oración que nos determina si es adjetivo o pronombre, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el posesivo con los nombres. Un apóstrofe y una S que le agregamos al final, ¿verdad? A Pat's blouse. Julie's jeans, Rex's t-shirt. Whose blouse is this? Recordemos, whose es la palabra que nos ayuda a preguntar sobre quién es el dueño de algo, a quién le pertenece algo. Whose blouse is this? ¿De quién es esta blusa? It's Pat's. Whose jeans are these? They are Julie's. Son de Julie, ¿de acuerdo? También trabajamos estas pequeñas conversaciones. ¿Se recuerdan que las completamos? Hola. Sí, Nuria. Loida. Sí. ¿Se recuerdan? Ok. E íbamos seleccionando, ¿verdad? Íbamos seleccionando cada uno de acuerdo al contexto de la oración. Entonces, chicas, veamos. Sí, tenemos que seleccionar en la primera conversación, conversation number one. Is this Jennifer's hat? No, it is not hers. It's my or mine? Mine. Mine, porque sería al final, ¿verdad? It's mine. Are these your or your gloves? Tus guantes. La primera o la segunda opción. Your or yours? Yours. Your. La primera, porque no va al final. Are these your gloves? No, they are not. My or mine? They are not my gloves. Muy bien. Let's ask Sally. Maybe they are her or hers gloves. La primera o la segunda opción. Her or hers. La segunda.
Primera. No, la primera, porque lleva una palabra antes. Si fuera, no tuviéramos ninguna otra palabra acá, entonces sería hers, ¿de acuerdo? Pero decimos, maybe they're her gloves. Tal vez son los guantes de quién? De ella. Now, here, in number three, whose or yours t-shirts are these? Are they Julie's and Patty's? ¿Cuál será la Whose? palabra? Whose. Porque estamos preguntando de quién es, a quién le pertenece, ¿verdad? ¿A quién le pertenece esto, sí? Entonces, whose t-shirts are these? Are they Julie's and Pat's? No, they are not. There or theirs? T-shirts. There. No, they are not their There. t-shirts. But these socks are, pero estos calcetines son there or theirs? There. Theirs, son de ellas, okay. And these shorts are your or yours? And these shorts are your or yours? Yours. Yours, Yours. porque no tenemos palabrita al final, entonces decimos, ¿verdad? Sí, ahora bien. Hey, these are not our or our clothes. Our. Our clothes. Okay, muy bien. Y luego, you're right, our are over there or ours are over there. ¿Cuál será? Our. Ours. Ours, la segunda opción. Ours are over there. Muy bien. Y entonces tenemos acá. Let's see. Let's describe Diane's clothes. Nuria. What is Diane wearing today? What is she wearing today? Let's describe her clothes. What is she wearing today? ¿Cómo está vestida Diane ahora? ¿Qué está vistiendo? She is wearing. She's wearing blouse yellow. A yellow blouse or blouse, is it blouse or t-shirt? ¿Será blusa o camiseta deportiva? Camiseta. Ajá, pero recuerden que primero decimos el color y luego la prenda de vestir. In this case, she is wearing a yellow t-shirt. Yellow t-shirt. Ajá, what else is she wearing? ¿Qué más está vistiendo? She's ¿En what color is it? wearing a short color yellow short Amarillo. o color crema se ven, pero no. Okay, kind of beige. Beige. Remember first the Beige. color. Sí, pero recuerde primero el color, ¿verdad? She is wearing a beige short. Short. And is she wearing shoes or sneakers? Sneakers. Sneakers. She's wearing sneakers. Okay, Loida, what is Peter wearing? He's wearing this yellow t-shirt and jeans. Blue No, blue jeans. jeans. Blue jeans and the shoes. Ay, son de vestir, no me acuerdo cómo Sí, se pero dice. son shoes, pero el color. Black. Black shoes, and a pair of black shoes. Very well. Nuria, what is Bob wearing? What is Bob wearing? He's wearing, ¿cómo se dice? Traje. Traje. He's wearing a suit. Suit. Oh, he's wearing a socks. Suit es un traje. And what color is his pants? He's wearing yellow or beige.
Beige. Beige. Beige, ¿qué? ¿Cómo se llama esa prenda? He's wearing a beige jacket or coat. Jacket. Okay. And his pants, what color are his pants? He's wearing green. Green. He's wearing green pants. And is he wearing a shirt? Shirt. Shirt. Camisa. Shirt. Ah, perdón. He's wearing a white shirt. Okay. Is he wearing a tie? A tie? A He's tie? Wearing a blue and gray And tie. gray tie. He's wearing a blue and gray tie. Thank you so much. Now, Loida, what is Elizabeth wearing today? She's a dress. No, she's wearing. Ay, pero tiene dos colores el vestido. Ajá. A gray. Gray. And green. O light green es. No, a gray and green what? ¿Qué es lo que es de ese color? ¿La falda, el pantalón o qué? No, pero usted si me está describiendo como vestido, entonces sería she's wearing a gray and green. How do you say vestido in English? Dress. Dress, okay. What else is she wearing? ¿Qué más está usando ella vistiendo este día? High heels. Okay, she's wearing high heels and what else? Bufanda, no sé cómo se dice. Scarf, scarf. 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 Red Okay. scarf. She's wearing a red and white scarf. Okay, very well. Now, class, here, did you remember we were also studying the weather and the seasons? Yes? Yes. And we have spring, summer, fall, and winter. Y también contestaron esta pregunta. What are the seasons in your country? ¿Cuáles son las estaciones del año en nuestro país? Las marcadas. Veamos. We have spring, summer, fall, winter. ¿Cuáles son nuestras dos marcadas estaciones del año? Invierno y verano. Okay, and in English we say summer and Winter. winter. Now, what is your favorite season? Nuria, what is your favorite season of the year? Summer, winter, spring, or fall? Summer. Summer. Loida? Winter. Winter. Okay, very well. And what's the weather like today? ¿Cómo está el clima hoy? Is it cloudy, snowing, raining, or warm? ¿Cómo está el clima en nuestro país este día? Hot, right? Hot. Sunny and hot, soleado y caliente, pleno verano. Y tendríamos que estar en invierno, ¿verdad? ¿Sí o no? In the Yes. rainy season, but it is not. Now here, this is the conversation that you already practiced too. Esta conversación ya la practicamos también, si se recuerdan.
Sí. Yo no estuve en el inicio de esa Ajá, clase. y pues entonces vamos a practicarla para que ya nos vayamos ubicando con las questions, WH questions in present progressive, que es lo que vamos a trabajar. Oh no, what's the matter? It's snowing, está nevando, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat, but my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Now you read, Loida, you read Pat, and Nuria, you read Julie, okay? Okay. One, two, three, let's begin. Oh no. What the mother? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. While you're wearing your what? Your coat, perdón. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, now let's switch the other way around. Nuria, you are Pat, and Loita, you read Julie, okay? One, two, three. No. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't worn, and I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thank you. Thanks, Julie. Okay, so here, if you notice, we have some questions and some phrases. Vean, acá hay unas frases que vamos a trabajar. It's snowing. Esto, it's snowing, nos está indicando que esa acción se está ejecutando, se está desarrollando en ese momento. ¿Cómo está el clima? Right now it's snowing and it's very cold. Y está muy frío. Qué feo está esto. Y está muy frío. Are you wearing your gloves? Acá está una pregunta, miren, en presente continuo. Are you wearing your gloves? ¿Estás usando tus guantes? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. En este momento estás usando tu abrigo. Estás usando tu abrigo. Esa es una oración en presente continuo porque la acción, ella puede visualizar que se está desarrollando en el momento. You're wearing your coat, but my coat isn't warm. Pero mi abrigo no es caliente. And I'm not wearing boots. Y esta es una oración en progresivo negativa. I'm not wearing boots. Yo no estoy usando o vistiendo botas. Let's take a taxi. Abordemos un taxi. Thanks, Julie. Y luego tenemos acá la estructura. Ok, Loida, pero a esta altura sí llegó Loida de la clase. Perdón, Nuria. Loida, sí está. Sí, Nuria. Bien, vamos a hacer un recordatorio entonces. El grammar focus de la clase anterior era esta, present continuous statements and conjunctions. Vamos a comprender cómo conjunctions o conjunciones, la palabra and y la palabra but. La palabra and nos sirve para unir dos ideas u oraciones y la palabra but nos sirve para unir pero oraciones que están opuestas. Ejemplo, it's snowing and it's very cold. Acá sí hay concordancia porque nos dice, está nevando y está muy frío. Es decir, que por lógica, si está nevando, tiene que estar bien frío el clima, ¿verdad? Sin embargo, I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. Estoy usando o vistiendo un abrigo, pero no estoy usando botas. Dos puntos contrarios, pero, ¿sí? Entonces,
La estructura para el presente continuo, am, am not, you're not, or you aren't. She's wearing shoes, she's not, she isn't wearing boots, for example. We're not, we aren't. They're not, they aren't. It's snowing, it's not, it isn't raining. Fíjense que acá tenemos dos formas de contractar. En la primera estamos contractando el pronombre personal y el verbo to be. I'm not, you're not, she's not, we're not, they're not, it's not. En la segunda columna, que tiene el mismo significado que la segunda, tenemos you aren't, she isn't, we aren't, they aren't, it isn't. Acá estamos contractando, pero el verbo to be y la partícula negativa. Y las dos formas están correctas, ¿de acuerdo? Excepto que la primera persona de singular I no puede ser contractado el verbo to be y la negación. Solamente se puede contractar el pronombre personal y el verbo to be. Y decimos I'm not, pero nunca jamás van a escuchar ustedes a alguien decir I'm not. No, eso no existe. Solo I am not, la forma completa, or I'm not. ¿Estamos claras hasta ahí? Sí. Ok, muy bien. Y esta parte la completamos también, ¿verdad? Complete the sentences, then compare with a partner. ¿Sí se recuerdan que lo completamos? ¿Floida? Sí. Ok, Nuria, ¿a estas alturas sí lo recordamos ya? Sí. Ok. Entonces acá describíamos de acuerdo al clima lo que las personas de la fotografía estaban usando y decíamos, my name's Claire, I'm wearing a green suit today. I am wearing high heels too. Y también estoy usando zapatos de tacón. It's raining, but I am not wearing a raincoat. Está lloviendo, pero no estoy usando un abrigo de lluvia, ¿verdad? Impermeable. Mas sin embargo, el caballero que va acá, he is wearing a raincoat. Él sí está usando un raincoat, ¿verdad? And he also has an umbrella, but she doesn't have an umbrella. Miren, ella no tiene sombrilla. She is covering her head with the briefcase. Briefcase es el maletín, el portafolio, ¿verdad? And then we have in a hot day, Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny, but they aren't wearing sunglasses, pero no están usando lentes para el sol, para protegerse del sol, ¿verdad? Y luego teníamos acá, Phil and Kathy. Vaya, veamos, Loida, ¿cómo completamos la imagen de Phil? ¿Se recuerda? Puede ver ahí en su folleto. Vaya. Y Nuria va a recordar cómo fue que completamos el párrafo de en relación a Katy. ¿Sí? Okay. Ay, no me acuerdo. Bueno, entonces ya ven que por eso lo tenemos que recordar y repasar. Porque 8 días después, ya voy a ver cómo ha hecho en esa plataforma. Ya voy a revisar. Entonces sería Phil. Describamos el día y cómo está vestido Phil today. Phil, ¿qué está vistiendo Phil ahora? Un traje. Sí, acá dice a suit today, pero ¿qué color? Ajá. Is wearing. Is wearing a. Brown. A brown suit today. Imaginemos que hasta ahí llega, ¿verdad? Okay, he is wearing, ¿qué color es el pantalón? Gray. Okay, he is wearing gray pants and a jacket. What color is his shirt? Su camisa, he is wearing. He is wearing a brown shirt, but he, y está usando corbata. Isn't, but he isn't.
isn't wearing a tie, pero no está usando corbata. Ahora describamos cómo está vestida Kathy. It's cold today, but Kathy is or isn't wearing a coat. Isn't wearing a coat. What is she wearing? ¿Qué está vistiendo? Sweatshirt. She is wearing a sweatshirt, una sudadera. She is wearing a sweatshirt. Gloves and a hat. She boots. Is or isn't wearing boots? Isn't wearing. Okay, she isn't wearing boots. She sneakers. She's wearing sneakers. Very well. Está usando tenis. Ok, ahora le pido a Loida que me lea la oración, el párrafo acerca de Phil. Y Nuria, usted me va a leer el párrafo acerca de Kathy. Ok, Loida. Phil is wearing a brown suit today. He's wearing gray pants and a jacket. He's wearing a brown shirt, but he isn't wearing a tie. Okay. Nuria? It isn't cold today. About Kathy, isn't wearing a coat. She's wearing a sweater. A sweatshirt, gloves, and a hat. She isn't wearing a boat. She is wearing a sneaker. Okay, very well. She is wearing sneakers. Excellent. Now let's continue. Y tenemos acá, miren, present continuous, yes, no questions. ¿Cómo formulamos las preguntas afirmativas o negativas? Obvio, las preguntas son genéricas, pero se pueden contestar de forma afirmativa y de forma negativa. No estamos dando información, solo estamos confirmando o negando lo que nos están preguntando. Por eso se llaman yes, no questions. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. ¿Estás usando o vistiendo un traje? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she isn't. Or no, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they are not. No, they aren't. ¿Sí? Entonces, si le pregunto a Loida, Loida, are you wearing sunglasses? Are you wearing sunglasses today? No, I am not. Okay, very well. Nuria, are you wearing high heels today? High heel shoes. ¿Está usando zapatos de tacón alto? No, I'm not. No, I'm not. Very well. Entonces, a esas preguntitas les llamamos yes, no questions, ¿sí? Y miren, comienzan con el verbo to be. Are you, is she, are they, are we, ¿ok? Is he podría ser. Esta parte también la trabajamos, ¿se recuerdan, chicas? Sí. Y tienen las respuestas. Ajá, guardaron la respuesta. Ok, pero esto era oral, ¿sí? Entonces, ajá. Nuria le va a hacer preguntas de la number one to number six to Loida. Y luego Loida hace las preguntas desde la siete hasta la number 12 a Nuria, ¿de acuerdo? Okay. Ahí las tienen, ¿verdad? Porque yo les voy a mostrar acá y vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces, comenzamos. Claire wearing a green suit.
No, I'm not. No, porque no le está preguntando de usted, le está preguntando de Claire. She is Claire. Esta chica que está acá es Claire, ¿ve? Entonces, repeat the question, Loida. She is Claire. Is Claire wearing green a suit? Yes, she is. Yes, she is. Okay, continúe, Nuria, con la pregunta 2. Is she wearing a right coat? ¿Qué significa raincoat? No, no me acuerdo. Abrigo para la lluvia. Ah. No, she is not. Okay, continúa Nuria preguntando la tercera. Is she wearing heels? Heel? High Yes. heels. Ice heels, pero. Next question, Nuria. Are Toshi and Noriko? Noriko warning. Swimsuits, swimsuits, swimsuits. Swimsuit. No, they are not. Okay. Next one, Nuri. Are they wearing shorts? Yes, they are. Are they wearing sunglasses? No, they are not. Okay, very well. Now, Loida, you ask the questions to Nuria. Is Phil wearing gray pants? He is not. Yes, he is or no, he's not. Gray pants. Los El pants, pantalones sí, no pero... son grises. Mire la imagen. Yes, he Yes. is. Yes, he is. Yes, he is. Next question, Loida. Is he wearing a brown shirt? Shirt. Shirt, shirt. Camisa, no short, niña. Shirt. Okay. Yes, he is. Yes, he is. Okay, next one, Loida. Is he wearing a tie? No, he isn't. Is Kathy wearing boots? Yes, she is. No, 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 she, no, 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 she she is. is. She is No, she impossible. No, she isn't. Next question, Loida. Is she wearing a coat? No, she isn't. Is she wearing a hat and gloves? No. This is a hat and these are Yeah, gloves. yeah. Yes, she is. Yes, she is. Okay, very well. And now you describe what these people are wearing. Okay, ahora describan lo que estas personas están vistiendo. Okay, so let's get started. And here, Miss Loida, you describe the blonde girl's clothes. La chica rubia, ¿qué prendas está vistiendo? What is she wearing? Good, parece que se dice ¿Qué eso. cosa? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué tiene encima? ¿Qué tiene encima ropa? ¿Pero cuál de todas las prendas? Como Scarf. camisa, scarf, but Scarf she... is this one, the one over the neck, scarf. Okay, La she's wearing, She is wearing a scarf. ¿Y qué color es la scarf? Pink. She is Pink. wearing a pink scarf.
Okay. ¿Cómo se dice eso? En la camisa que tiene encima o suéteres. Jacket. Purple jacket. Okay. En purple jeans. Okay. And now let's listen to Nuria. Nuria, what is Bruce wearing? What is Bruce wearing? This is Bruce. Bruce, Yeah, this one. He's wearing he's wearing a tie, a no pantalón, tie. ¿Dónde? no, Ninguno está usando corbata. Uy. perdón, she's wearing He, he, he. Bruce is a he's boy. wearing, He's wearing. shirt. Okay, he's wearing White, a white white shirt, shirt, white white shirt, shirt. white shirt. He's wearing she's wearing a jacket, brown jacket. Okay, but he, porque es caballero. Okay. He's wearing a brown jacket. He's wearing pants, black pants, Black or gray? ¿Qué gray color son? pants. Gray pants. Okay. Vaya, ya ven, pues recuerden que siempre, siempre va el color primero, ¿verdad? Siempre se nos olvida eso. Sí, pero es que ustedes lo piensan en español y no, es de pensarlo en inglés, ¿de Inglés. acuerdo? And let's see. Nuria, what is Loida wearing? What is Loida wearing today? What is she wearing today? No Déjese verlo ya. Okay, she's wearing. She's wearing A white. White. white blouse, Eso se llama tank top. Tank top. Porque no tiene manga. okay, Entonces sería, she is wearing a white and a red tank. white tie. White She's and red. wearing a white and red Tank top. tie. Tank top. Tanto. Okay, she's wearing a white And and red red tie. tank top. Tank top. And now, Loida, what is Nuria wearing? What is Nuria wearing? She's wearing black t-shirt No, black and white. and white. Is it t-shirt or blouse? T-shirt. Creo que blusa. ¿Verdad que blouse? Ajá. Yes, me gusta. Yeah, it is a blouse. Y Nuria modeló, se fijó. She was like this, okay? Describe me. As a top model. Very well. And now here we have this, right? ¿Se recuerdan que completamos esta entrevista? Loida says, well, let me see. Sí, Teníamos que pues tra tratar. sí, teníamos que trasladar el literal hacia las preguntas. Por ejemplo, are you from Malaysia? And then letter H, no, I'm not. I'm from Thailand. Yes. ¿Te recuerda, Nuria? Búsquela ahí en su manual. No, no estuve en esa clase. Ah, entonces lo vamos a completar porque la niña Loida se recuerda, Miss Loida. Sí. Okay, so when I say where are you and your family from, the answer is to that question, where are you and your family from? No, I'm not. I'm from Thailand.
No, pero es que ahí es de donde eres tú y tu familia. Ah, es lo que respondimos de nosotros. Ah, pero sí, es No, correcto. acá está la respuesta. Entonces, ¿cuál sería acá? Where are you and your family from? Es la segunda, yo estoy viendo la primera. Ah, sería literal C. Es la number two. ¿Ya? And then, for the question, what is your hometown like? ¿Cómo es tu pueblo o ciudad natal? Vaya, busquen las respuestas para esas preguntas. It's very beautiful. Ok, great. It's very beautiful. So that is letter. ¿Qué letra es? Hey. A, very well. It's letter A. Next one. Is English your first language? No, it's not. Little if. No, It's it's not. It's Spanish. So it is letter F. Yes. If. Vaya, pero vayan a completando pues para que les quede ahí. And then, who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo o tu mejor amiga? Little D. My best friend is Kevin. Who is your best friend? My best friend is Kevin. So it is letter D. Okay. Vaya, ahora contestan ustedes las tres restantes y luego me dicen sus respuestas y las verificamos. Miren, clase bien personalizada les tocó hoy. Aquí Sí. no hay dónde, hoy sin nada de breakout rooms. Uy, dice. But you learn better, pero aprende mejor. ¿Sí? Finished. If I ask you, are your classmates Brazilian? The answer should be, ¿son tus compañeros de clase brasileños? Are your classmates Brazilian? Little E, yes, they are. Letter E. Yes, they are. How old is your best friend? Little G. He's Letter 90. G. Okay, letter G. He's 19. Is our teacher from the US? De acuerdo a esta respuesta, ¿verdad? Letter. He's Letter.
Letter B, the only one, uy, the only one that is missing. Veamos acá abajo la vamos a poner acá. Letter B. Okay. Letter B. Okay, very well. Recordemos que esos adjetivos que tenemos acá en listening, who's that, es para describir a una persona físicamente, pero también su personalidad, porque por ejemplo, tall, short. Recordemos que lo opuesto de tall es short, nunca small, no. Para describir que una persona es de estatura baja, nunca vamos a decir small, porque eso es para las prendas de vestir. Decimos short, short people, gente de estatura baja, gente pequeña. Tall, alto. Thin, heavy, los opuestos, ¿verdad? Thin, heavy, delgado, pesado o gordito. Thin, heavy. Funny, friendly, divertido, amigable. Funny, serious, divertido, serio. Pretty, bonita. Shy, tímida o tímido. Quiet, tranquilo o tranquila. Shy, tímido o tímida. Talkative, hablantino o hablantina, parlanchín, ¿sí? Gente que le gusta hablar mucho. Quiet, digo, pues sí, tranquilo, relajado, quiet. Nice, agradable, amigable. Shy, tímido o tímida. Nice, amable, amigable. Friendly, amistoso, amigable. Serious, una persona seria. Funny, divertido o divertida, ¿verdad? Ok. ¿Preguntas sobre lo que hemos estado repasando hasta el momento? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Now let's continue and here we go. The time zones, las zonas horarias, y nos vamos a referir a la plataforma, pero fíjense bien estas dos preguntas, chicas. Which cities are in the same zones? Which cities are in your time zone? ¿Sí? Vamos a trabajar en la plataforma, ¿sí? En este momento les comparto para que veamos. Y les explicamos ahí en la plataforma lo que vamos a hacer. Permítanme. Quiero ubicar acá la plataforma. Uy, este es uno. Y la plataforma, lo que se me fue a privado, ¿se recuerdan? Quizás fue la plataforma. No, aquí tengo la plataforma. Bien raro está esto. Bueno. Vocabulary, acá está. Y les comparto, ahora sí ya les voy a compartir la plataforma. ¿Okay? Sí, es que hubo una que me decía que ahí está todavía nueva pestaña private in private, privado en privado. O sea, el manual me lo convirtió a que lo compartiera en privado. Con los cambios de Zoom, ¿verdad? Okay, so here, class, we have vocabulary and conversation. What time is it there? ¿Qué hora es allá? Bien. Escuchamos. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver. Vancouver. Los Angeles. Los Angeles, repeat. Mexico City. Mexico City. Lima. Lima. Montreal. Montreal. New York City. New York City. San Juan. San Juan. Brasilia. Brasilia. Sao Paulo. Sao Paulo. London. Sao Paulo. London. Casablanca. Casablanca. Cape Town. Cape Town. Warsaw. Warsaw. Moscow. Moscow.
Riyadh. Riyadh. Seoul. 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 Bangkok. Bangkok. Tokyo. Tokyo. Sydney. Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hello. Hi, Debbie. This Hi, is Debbie. John. This is I'm John. Calling from Australia. I'm calling from Australia. I'm at a conference in Sydney. Remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums. By looking at the map, which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? Okay, so we're going to answer. I think that we already answered this, right, Loida? Or no? We didn't go over that. Loida, contestamos esta parte. Sí, acá está. Costa Rica, Honduras, Guatemala. En el caso de Nuria, tendría que hacer clic acá en la plataforma. Tendría que ingresar a la plataforma, hacer clic acá y escribir los países con los que compartimos la misma hora. ¿Verdad? Loida sí lo hizo, porque acá están los compañeros, miren, Ricardo Flores, ¿verdad? Y están otros compañeros que no escribieron el nombre, pero sí ya tienen su comentario ahí y la plataforma se los registra. Entonces, ¿cuáles serán los países que comparten hora con nosotros? Que tenemos la misma hora. Mi clase pasada creo que era Guatemala. Ajá, y lo escribió Eloida aquí en la plataforma. No me acuerdo si lo escribí. Ay, no, my God. Ok, entonces, vaya, entonces Nuria. Vaya, entonces Nuria haga clic acá y escribe, ¿verdad? Los países que tienen la misma hora que El Salvador. Sería Guatemala, Honduras, Honduras, Belice, en Costa Rica. Okay, when you are done, you tell me. Y ahora vamos a practicar la conversation, ¿sí? ¿Será que ya me aparece? ¿Por qué me pide añadir? ¿Sí? ¿Añadir qué? Pero usted hace clic en enviar. Ajá. Y haga clic en siguiente y luego regresa y ya le va a aparecer ahí. Porque acá veamos mostrar todas las publicaciones. Voy a hacer clic acá. Sí, porque le doy a enviar y me tira en rojo donde dice añadir una publicación. El título no puede estar vacío. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco me aparece nada más. Okay. Y Loida sí lo pudo ingresar. Ahorita voy a ver. Ok. Creo que ya. Hoy sí ya. Sí. Y dele refresh. Hagan refresh para ver si. Para actualizar la página. Ya se me va a actualizar.
No, pero sí hicieron clic en añade una publicación. sí. Hay que esperar un momento porque a veces el internet lo tenemos un poco lento. ¿Sí? Creo que ya me Okay. apareció. Sí, ya. Ya me aparecen seis. Antes habían cinco, ahora ya hay seis. Sería con el Deloida. El mío Ajá. sí desaparece. ¿Y el suyo, Nuria? Sí Igual ya logró le di el... enviarlo. Enviar. ¿Sí? Vaya, entonces vamos a esperar un ratito que cargue. Entonces, en lo que vemos eso, vamos a practicar la conversation, ¿sí? Okay. Okay, here we go. I'm going to stop and I share with you the conversation. Okay, over here. Okay, we have Debbie and Jan, but in this case we have Loida and Nuria. Hello. Hi, Debbie. This is Jan. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? All right, what time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay. So Debbie is going to be read by Loida. Loida is Debbie. Debbie is Loida. And Nuria is John. John is Nuria. Okay, let's begin. One, two, three. Hello. Hi, Debbie. This is John. I am calling from Australia. Australia. I am at a conference in Sydney. Remember? All right. What time is it there? Is it 10 p.m. and is it 4 o'clock? They are there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning, 4 a.m. No. and no. Esperen. Lo Four. sé. That's Oh, I'm really sorry. okay. I'm awake now. Now switch. Debbie, Nuria, and Loida Jan. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia. I'm at a conference in Sydney, remember? All right. What time it is there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay, now listen. Listen and watch to the teacher.
Observen, look what I'm going to do, okay? Vean. Estas partes que yo estoy sombreando son las que ustedes van a cambiar. Entonces, cuando yo les ponga la conversación, seleccionan dos países. Loida va a seleccionar un país y Nuria selecciona un país. Y escriben la hora que van a escuchar, ¿de acuerdo? Porque vamos a cambiar el nombre del país. En ese caso es el país, ¿verdad? Y la ciudad. Luego a la hora, ¿qué hora es en ese lugar? ¿Sí? It's 4 o'clock there, porque como estamos Australia, Sydney, ¿verdad? Y luego en Los Ángeles, USA, ¿sí? Entonces los cambios horarios de acuerdo a la ciudad, ¿sí? Y vamos a reconstruir esta conversación, pero ya sería Loida y Nuria hablando, ¿sí? Entonces cada una de las dos selecciona una ciudad o país y la hora que vamos a repetir. Entonces, vamos a escuchar de nuevo en la plataforma, ¿sí? Las ciudades y las horas. Usted selecciona, ¿verdad? La hora, veamos, para que se ubiquen mejor en el folleto, les comparto primero. Acá, mire, tienen Moscú, Seúl, Tokio, Bangkok, Riyadh, Casablanca, Varsovia, London, Montreal, New York, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, Lima, México, Los Ángeles, Vancouver, Cape Town, Ciudad del Cabo, Sydney. Seleccionen de una vez la ciudad para que estén a la expectativa de la hora que es allá, ¿ok? Y luego reconstruimos la conversación. When you are ready, you tell me. Cuando ya hayan seleccionado la ciudad o el país, me avisan. Ya, Ok. listo. Loida, ready? Yes, ok. Listo. Here we go. Entonces, a focalizar sus oídos cuando les ponga el audio de la hora que es en ese lugar que han seleccionado, ¿de acuerdo? Okay. Okay, here we go. Hi everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Vancouver, Angeles, Los Angeles, Mexico City, Mexico City, Lima, Lima, Montreal, Montreal, New York Montreal, City, New York City, San Juan, San Juan, Brasilia, Brasilia, Sao Paulo, São Paulo, London, London, Casablanca, Casablanca, Cape Town, Cape Town, Warsaw, Warsaw, Moscow, Moscow, Riyadh, Riyadh, Seoul, Seoul, Bangkok, Bangkok, Tokyo, Tokyo, Sydney. Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding the Seoul, Moscow. Vaya, veamos acá. Miren, acá tenemos el meridiano, ¿verdad? Cero. De este cero hacia nuestra izquierda se disminuye una hora. Y de este cero hacia nuestra derecha le incrementamos una hora, ¿sí? ¿Partiendo de dónde? De acá, ¿verdad? Entonces, ¿dónde van a estar ubicadas ustedes? Díganme las ciudades. Moscú. Moscú es Moscú, Rusia. Entonces hay que incrementarle una, dos, tres, 4 horas. Y Loida Montreal. en Montreal. Entonces, Montreal, estamos acá. Una, dos, tres,
Menos cuatro. Cuatro, cuatro o cinco. Cinco, diría yo. Cinco más Ah, cuatro sí. serían 9 horas, ¿sí o no? 5 más 4 serían 9 horas de diferencia, ¿sí? Sí. Bien, entonces, vayan construyendo la conversación. ¿Quién va a iniciar la conversación? Entonces, de la hora que estamos ahorita, le quitamos 9 horas. Es que, ¿dónde va? Usted va a estar en Montreal, ¿sí? Y Uh-huh. Nuria va a estar en Rusia, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, ¿quién inicia la conversation? ¿Quién va a iniciar la conversación? Yo. Vaya, entonces acá sustituimos esto y acá escribimos Nuria, ¿sí? Nuria. Y acá sería Loida. ¿Sí? Loida. Entonces comenzamos. Hello. Hello, Nuria. This is Loida. I'm calling from Vancouver. Vancouver. I'm at a conference in Moscow. Remember? All right. What time is it there? Y acá van a hacer el cambio de hora. Porque entonces Nuria le pregunta, ¿qué hora es allá? What time is it there? Y le contesta Loida, son 9 horas de diferencia. Entonces, ¿quién es la que va a estar dormida? Sería Loida, ¿verdad? Vaya, entonces hagan el cambio ahí y luego lo verificamos, ¿sí? Luego les ayudo, traten de hacerlo. Les bajo un poquito aquí para que vayan viendo las horas. Ahí. Ahí. Here is zero. Rosadito. Esto es el puntual, ¿verdad? Cero. Montreal dijo, ¿verdad, Loida? Montreal, yo creí Vancouver. Ah, Montreal is here. Sí, entonces son 4 horas, menos cuatro. Al Montreal llegar y acá, y sería Moscú, sería la otra. 4 y 4 serían 8 horas de diferencia. Entonces, si en Montreal son las 7 de la mañana o las 6 de la mañana, ¿qué listo, hora será? unas mañanas serían las 3 de la tarde en Moscú. Pero no va a estar dormida en Moscú, ¿verdad? A las 3 de la tarde. Entonces vamos a cambiar la hora. Sí, para que en Moscú Yo sea de porque si yo madrugada. si empezaba yo la conversación, entonces si ella estaba dormida a las 6 de la mañana, yo sí Ajá. estoy despierta a las 3. Ah, vaya, entonces pueden hacer ahí el cambio, no hay problema. No problem, ok. So you have it easier para que se les haga un poquito más fácil. O las 5 de la mañana, Roida. A las 5, entonces.
Empezamos. Hello. Hi, Nuria. This is Loida. I'm calling from Montreal. No, el suyo es. ¿Qué era el suyo? ¿Ah? ¿Cuál país era el suyo? No, pero ahí dice dónde está usted. Ah, pues sí, Montreal. Espérame. Teacher, y ahí en la siguiente donde dice I'm at a conference in Sydney. Ahí sí tengo que decir lo mismo eso. Es el nombre del país. ¿En cuál país es? Usted está en Canadá, ¿verdad? En Ajá. Canadá. Ajá. I am at a conference in Canada. Remember? Bye. Se le apagó el teléfono a Nuria, ya va a regresar, anda buscando un enchufe, que Dios se me va a apagar el teléfono. Ajá, Ay, no. Bueno, la vamos a esperar un ratito para que regrese. vaya. Okay. Ya no se conectó nadie, va solo nosotras dos. Están durmiendo. Cabal. Yo ni levantarme quería. Ay, no. ¿Y a qué horas terminaron de trabajar? A las 7 de la mañana salimos, desde las 6 de la tarde que entramos. Dios mío. Hasta Son las cinco siete. noches. 5 noches seguidas. Y seguido. Sí. Y en el día, aunque se duerma, ya no se repone igual, ¿verdad? No, ya no. Cuesta. Están dormidos como angelitos, entonces. Cabal. Esperemos que mañana sí se conecten. Sí, Porque mañana quizás sí. lo que sucede es que cuando las personas están demasiado cansadas, no escuchan la alarma. Ajá, eso No es cierto. escuchan nada y suena y suena y nada. Sueñan que están oyendo la alarma en el sueño, pero no. Ah, yo voy a escribir aquí a Nuri. Nuri, we are waiting for you. Vamos a esperar a ver si se une Nuria. Bueno, ya completó su información. Y lo último estoy terminando. Ah, vaya, entonces, a Sí, lo yo que sería a las 5 de la mañana, ¿verdad? Y Nuria sería a las 9 de la mañana, sería ella. let's see. Va, entonces, hello, hi.
¿Quién inicia, Nuria o Loida? Nuria. Ah, entonces Nuria dice hello. Vaya, tratemos de hacerla. Hello. Ay, Nuria, dígame. Nuria. This is Loida. I'm calling from Montreal. Montreal, no, pero acá sería el país, Canadá. Porque luego dice la ciudad de la cual está llamando. Entonces usted escribiría acá, I'm from Canada. I'm calling from Canada. Vaya. Canadá. Entonces, Nuria le tendría que decir Canadá. I'm at a conference in Montreal, porque Montreal es la ciudad, ¿sí? Ah, In entonces era al Montreal. revés. Remember? Sí, en Montreal, ¿recuerdas? Montreal, Canadá, ¿verdad? All right, what time is it there? It's, ¿qué hora es allá? 5 a.m. And en it's, ¿qué hora sería en Moscú? las 9 de la mañana, creo. And ¿Cuántas horas eran it más? is 9 a.m. in Moscow. Okay, and it's, what time is it there? It's 9 a.m. in Moscow. Esta sería para acá, ¿verdad? It's 9 a.m. in Moscow. Ah, no, acá usted dice es 5 a.m. Acá sería usted, y luego usted misma dice, and it's 9 a.m. in Moscow. It's 9 a.m. there in Moscow, right? Yes, 9 a.m. in the morning. 9 a.m. Oh, I'm sorry. That's okay. I'm awake now. ¿Sí? Ya nos quedaría así. Ok. Termine la conversation. Ajá, there she is. Volvió. Qué bueno. Vaya, Nuria, mire, adelantamos un poquito. Verifique. Verify, please. Sí. ¿Quién soy yo entonces? Ya me confundí. Usted inicia. Usted lee la parte de Debbie. Ajá, entonces quizás ahí la hora sería al revés. ¿Por qué? Ajá, por eso Vaya. comentaba, porque
Entonces, ¿qué hora sería en Moscú? Ah, sí, porque Nuria está en. Vaya, entonces, reestructúrenlo ustedes ahí. Sería, digamos que si fueran las 5 de la mañana en Montreal. las 2 de la tarde en Montreal, para que sean las 5 de la mañana Okay. en Moscú. Entonces acá sería what time is it there? Entonces acá sería it's 5 a.m. Yes. Nuria dice it's 5 a.m. Ah, no, porque acá sería John lo lee Lloyd, ¿verdad? Entonces it's 2 a.m. Ajá. Entonces sería it's 2 a.m. It's 2 a.m. ¿Ya? Bien, bien. Yeah. En la tarde, 2 de la tarde. Ella me estaría llamando la Ah, tarde ok. y yo It's 2 p.m. and it's in Moscow. Moscú It's five. serían las 5 de la mañana. Sí, it's fine And morning. it's five o'clock, right? It's 4 o'clock there in Moscow. It's 4 o'clock there in Moscow. Yes, 4 o'clock in the morning. 5 o'clock in the morning, le dice, porque son las 4 allá, sí, pero de la mañana, no de la tarde. Ok. Yes, it's 4 o'clock there in Moscow, right? Y acá, instead of Los Ángeles, you write Moscow, right? Yes, 5 o'clock in the morning. 5 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay. Okay. Bueno, hello. Hi, Nuria. This is Loida. I'm calling from Canada. Canadá. I'm at a conference in Montreal, remember? All right. What is it? What time it is there? It's 2 p.m. and it is 5 o'clock there in Moscow, right? Yes, 5 o'clock in the morning. 5 a.m. I'm really sorry. That's okay. I am awake now. Okay, very well. Finally, you got it. Okay, excellent. And here we go. With what time is it? Yeah. Esto también lo vimos en la clase anterior. Sí, Loida. Sí. Que alguien dijo, ay, yo no puedo leer esto porque no me lo aprendí, dijo, ¿verdad? El reloj así con las manecillas, solo el digital. Entonces tenemos, it's 1 o'clock, it's 1:05. It's 5 after 1. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30 or it's 1:30. It's 1:40. It's 20 to 2. It's 1:45. It's 1:45 to 2. 2:00. Un cuarto a las 2 o un cuarto para las 2. It's 1:15 to 2. And now here, what time is it? It's 20 after 2 or it's 2:20. Y acá hay que ir escribiendo la hora, ¿verdad, Nuria? Sí, esto lo hicimos en la clase anterior y acá tenemos, por ejemplo, it's 7 o'clock in the morning or it's 8 a.m. Tenemos dos opciones para decir la hora. It's 12 o'clock, it's 12 p.m. or it's noon. It's noon, mediodía, a las 12 en punto, ¿ok? It's noon.
It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock. Usamos o'clock solo cuando la hora es exacta, en punto, ¿verdad? In the evening, ya en la noche. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. You say it's 12 a.m. porque son las 0 horas. It's midnight, medianoche. ¿De acuerdo? Entonces, considerando esto, practicamos estas horas y es el trabajo que les aparece también en la plataforma. Luego tenemos acá. It's 9 o'clock in the evening. It's 9 p.m. It's 8 o'clock in the morning. It's 8 a.m., ¿verdad? Siguiendo el modelo. It's 12 o'clock at night. Entonces, it's midnight, ¿verdad? De acuerdo a lo que aparece acá en estas imágenes. It's 3 in the afternoon. It's 3 o'clock. Or it's 3 p.m. It's 3 p.m. porque son pasado el mediodía, ¿verdad? 3 p.m. Now, it's 3 a.m., it's 6 p.m., it's 4 p.m., it's 12 p.m. Estas las tenían que escribir en letras porque les dan en la numeración y ustedes lo escriben en letras. Y acá era lo opuesto. Les daban las letras en complemento, la lectura de las horas y lo escribían ustedes con numeral, ¿sí? Entonces ahí va a ir practicando esas horas, ¿de acuerdo, Nuria? Y tenemos acá, esta conversación también la logramos cubrir, ¿verdad, Loida? ¿Sí? No me acuerdo, a decir Loida, ya ahí ya no me acuerdo, a decir. Entonces vean acá, tenemos la WH question words, pero para información. Ya vimos al inicio la yes no question, cuya característica es que puedes responder de forma afirmativa o negativa. Pero en estas que vamos a empezar a ver ahora, pedimos información, ¿sí? Entonces, hi mom, what are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay. Entonces, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Es una pregunta en presente continuo, pero pidiendo información. What are you doing? I'm cooking. What are you doing? I am taking my class. What are you doing? I'm listening to music. What is she doing? She's doing the homework. Está haciendo la tarea, ¿de acuerdo? So now, Loida, you read the Steve, and Nuria, you read the mom, okay? To the count of three. One, two, three. Let's begin. ¿Quién es Steve, pues? No. Magic. Tenía que apagar el micrófono. Okay. Hi, mom. What are you doing, Loida? I'm cooking. Where are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now switch. Nuria, you are the mother. No, you're Steve. You're Steve. Okay. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, very well. So here we have the listening in practice. Notice the intonation. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Acá, al final el tono de voz cae. What's she doing?
What are they doing? Y acá se eleva. Is she getting up? Are they sleeping? ¿Ok? Y luego nos vamos con el presente continuo, como les decía, con las WH questions. ¿Sí? Entonces tenemos acá, what's Victoria doing? Los Angeles, 4 a.m. This is the time, the city and the time. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. Yes? New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Okay, now Loida, read about Brasilia. Brasilia, 9 a.m. Dice la ciudad, la hora que es, pregunta y respuesta, okay? Loida, begin, Brasilia. El Salvador. Oh, Brasilia, Brasilia. Ah, o sea, ¿cómo está ahí? Correcto, correcto. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. Continue, London. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Okay. Moscow. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Okay, very well. So the other three are for Nuria. Nuria, Bangkok, Tokyo, and your city. So you say El Salvador. Y acá sí dice ella la hora que es y lo que está haciendo. Okay? Okay. Bangkok, 7 p.m. What person doing? What person doing? He's in the diner right now. Tokyo, 9 p.m. What Hiroshi doing? He's watching television. And El Salvador. El Salvador, 4:15 p.m. What are you doing? What are you doing? It's 4:50. PM. Perdón. La respuesta, it's 4:50 p.m. So it's 4:50 p.m. In my English class. In my English class. Okay, very well. Now let's see the platform so you can have an idea of the pronunciation. Here we go. Okay. Here, you will be able to ask and answer using time expressions and practice the time. So let's listen. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1:05. It's 5 after 1. It's 5 after 1. It's 1:15. It's 1:15. It's a quarter after 1. It's a quarter after 1. You have it's 1:30. It's 1:30. It's 1:40. It's 1:40. It's 20 to 2. It's 1:45. It's 1:45. It's a quarter to 2. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of 1 o'clock, we will say 2. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's 2 o'clock. For our next example, it's 2:05. After that, it's 2:15. Then it's 2:30. Or it's 2:30. Next,
It's 2:40 or it's 20 to 3. Our last example. It's 2:45 or it's 2:45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Okay. En esta parte van a trabajar ustedes en la plataforma, ¿sí? Es justamente estas horas que están acá son las que van a escribir en la discussion. Añade una publicación, ¿okay? Y escriben la hora. It's 3 o'clock. It's 3:05. Parecido, lo único que van a ir cambiando es la hora, ¿verdad? De ahí el complemento ya está dado, ¿sí? Lo van a agregar acá y lo envían. ¿Sí logran visualizar o se los magnifico? ¿Lo tienes? Sí, está bien. Okay. When you finish, you tell me, okay? Cuando termine, me avisan.
Almost finished. Casi termina. Okay. Finish, Loida. Nuria. Okay, almost, but not yet. Yeah. Okay, done. So let's continue watching the video. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. Listen and in repeat. The morning. In the morning. A.M. In the morning. Okay. Noon. P.M. P.M. In the afternoon. In the afternoon. P.M. P.M. In the evening. In the evening. P.M. At night. P.M. Midnight. A.M. Let's practice these time expressions now. Let's listen and repeat. Listen and repeat. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way. For example, it's 9 o'clock in the evening. Another way to express this is by saying it's 9 p.m. Now I would like for you to change these expressions in a different way. It's 8 o'clock in the morning. It's 12 o'clock at night. It's 3 in the afternoon. It's 3 a.m. It's 6 p.m. It's 4 p.m. It's 12 p.m. Ok, entonces lo que se les pide ahí es que esas últimas horas que el presentador compartió con ustedes las escriban de otra manera. Es decir, como hay diferentes maneras de decir la hora, ¿verdad? Así como se les presenta en el manual, entonces ustedes... ya lo compartimos en esta parte, como lo pueden ver, ¿sí? Esto que estábamos viendo anteriormente.
¿verdad? Por ejemplo, acá, it's 2, it's 1:40. Ya ustedes comenzaron a practicar eso. Entonces sería bueno que escriban estas horas que están acá en dos maneras diferentes. What time is it? It's 20 after 2 or it's 2:20. ¿Sí? Acá tienen las dos formas de decir las 2 y 20. Entonces acá sería 10 to 7 or it's 6:50. ¿Sí? Son las 6 y 50. ¿Yes? Yes. Ok, entonces esa sería la práctica para mañana. Como ya terminamos la plataforma, ¿verdad? Sí. Y el examen final también, ¿sí? Entonces esta sería la tarea para mañana. Y continuamos con la práctica, ¿sí? Ok, I Okay. hope that tomorrow your partners are going to connect because today the Sleeping Beauties fueron los bellos durmientes, ¿verdad? Ok, class, thank you so much for joining. I appreciate your persistence and responsibility. Sleep well and see you tomorrow at 3, ok? Bye bye. Thanks for Bye. joining. Bye bye. It was a pleasure. Have a nice evening. Bye bye. Goodbye.